Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal. Un saludo a todos nuestros amigos que estaban aquí esperándonos que comenzara la transmisión. Les damos la bienvenida a los que se vienen integrando y también a todos los que nos vean después en el diferido. Así es, un saludo especial para toda la gente en este día ya 27 de marzo. Noticias como siempre importantes acá en KL. Muchas de las noticias que nosotros te entregamos, la televisión prácticamente las oculta o simplemente las pasa por alto. Siempre estamos tratando de llevarte la mejor información posible. Están pasando cosas bien complejas en nuestro planeta. Nubes extrañas en los Pirineos. Sí, Dilo, dilo no, tú. que no sé, que tú ibas a decir, yo iba a hablar y como tú ibas a seguir hablando, después me... Pero dilo. No sirva. Bueno, nubes en los Pirineos, como les contábamos. También alta actividad en la zona de Perú, 24 fallas están provocando actividad sísmica en la zona. Sí, también les vamos a comentar sobre unas nubes bastante particulares que se observaron en los Pirineos. Y sobre unos sonidos muy misteriosos en Canadá. Son sonidos realmente aterradores los que se escucharon. No te pierdas, vamos a colocarlos acá en el canal porque no se sabe qué pasa con ellos, de dónde provienen, qué ocurrió. Lo que sí fue muy aterrador para las personas. Así que toda esa información la vamos a ir entregando. Además del reporte sísmico, se mueve fuerte Japón, Italia. Atención con eso. Sí, vamos ahora con la información. Sí, también la aparición del pez remo es lo que vamos a entregar en este día de hoy. Así que muchas, muchas gracias a la gente que se viene incorporando acá al programa. Estamos en vivo y en directo para entregarles la información a todos ustedes. Nos pueden seguir también ahora en nuestro nuevo canal que tenemos en Twitch. Allí pueden escuchar algunos temas diferentes. He dejado algunos enlaces por ahí en la pestaña de comunidad para que la busquen. Se pueden unir también. Estamos hablando de algunos otros temas y seguiremos, por supuesto, acá en YouTube como siempre. La idea es expandirse a otras redes para que así la información fluya y llegue a más personas. Eso es bien Sí, importante. así que los esperamos ahí en Twitch. ¿Cómo están con el encierro? Nos preguntan por aquí. Bueno, ahí comenzando recién el confinamiento porque ya vamos como en el tercer día de cuarentena total acá en nuestra comuna. Así que esperemos que no sea tan largo. Solo eso. Eso esperamos entonces. Y vamos a ir entonces con esta información que tenemos para ustedes. También se sintieron ruidos subterráneos en Valparaíso, dice Tita Muñoz. Hace tiempo que están escuchando ruidos extraños en lo que es Valparaíso. Además, muchos nos han dicho de los extraños vuelos de los pájaros. Sí, le damos las gracias también a Don Güero, Don Güero 4T, por el super sticker. Muchas gracias por el aporte. Gracias, don Güero. Se agradece el aporte que nos entregas a nuestro canal. Es muy importante para nosotros que podamos estar ahí entregando la información, como siempre, a ustedes. Y con esos aportes o superchats nos ayudan bastante a seguir trabajando para ustedes. Vamos entonces con la información. Vamos a ir compartiendo allí con ustedes algunas de las noticias que tenemos. Denme un segundito para compartir acá algunas de las imágenes. Se me fue un poco acá el. Deme un segundo para compartir. Ahí sí. Ahí tenemos entonces la situación que se está dando en Perú. Son 24 fallas que se están dando en esta zona. Algo que preocupa bastante. Porque la situación aquí se ha dado bastante sísmico. Es justamente la zona más o menos que está en Arequipa, en esos sectores. Por lo tanto, el instituto está trabajando, el Instituto Geológico está revisando todo lo que sucede en esta zona. Hay preocupación. Sí, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico fue el que identificó estas 24 fallas geológicas activas en Moquegua. Esto como parte de sus estudios de neotectónica, que es la disciplina que analiza las deformaciones de la corteza terrestre más recientes. Por lo mismo, en este sector se ha ido generando una cantidad de sismos importantes, así que hay que estar atento a lo que sucede en esta área. Estas fallas activas que están en ese sector son estructuras tectónicas que se reactivaron en los últimos 10.000 años y esta situación podría originar actividad sísmica
y daños en el lugar. En la región de Moquegua, las fallas más importantes son las fallas de Chololo, Incapuquío, Purgatorio Mirabe, Ichuá y Pasto Grande. Los investigadores encontraron evidencias recolectadas en campo que muestran los efectos sísmicos como grandes deslizamientos de masa. Estos deslizamientos, a su vez, generaron el represamiento de valles y la formación de paleolagunas, como los identificados en la parte media del valle del río Tambo. Así ha sido entonces la información respecto a lo que ocurre en este sector de Perú, zona que preocupa bastante por la actividad sísmica que está registrándose en el lugar, como le estaba comentando al inicio. Así que hay que tener en cuenta la situación sísmica que se está generando en esta zona del Perú. Y por supuesto acá, como siempre, nosotros comentándote la información de la gente que está participando. Sí, aquí nuestra amiga Lili Blanco nos comenta a través de un superchat, nos envía saludos desde Cotati, California, al norte de San Francisco. Gracias por compartir su información. Gracias a ti, Lili Blanco, por el aporte al canal, por el apoyo. Se agradece mucho porque acá nosotros estamos entonces realizando toda esta ardua labor para llevarte la información y te llegue directo a tu hogar, como siempre nosotros acompañándola a ustedes mientras nos escuchan también. Así que muy agradecidos y también llevándote esta información de lo que sucede en Perú, por todo lo que está ocurriendo en esta región donde se está moviendo toda esta área. Así que es preocupante lo que sucede en esa zona. Otra situación que se está dando, en este caso vamos aquí a compartir una imagen con lo que son estas nubes bien extrañas que se están observando en los cielos. A ver, vamos a ver esas nubes. Sí, ahí tenemos de fondo, déjenme achicarme un poquito nosotros para que denme un segundito porque se me perdió acá. Ahí sí. Para que podamos ver bien esas nubes que se están dando en los Pirineos, zona que han habido muchos sismos, ha ido incrementándose la actividad sísmica y ahora curiosamente aparece este tipo de nubes en el lugar. Sí, son estas nubes iridiscentes con muchos colores que aparecieron en los cielos de los Pirineos franceses. Colores muy, muy llamativos, como ustedes observan ahí en pantalla, a la espalda nuestra. Sí, esto ocurrió en los Pirineos franceses, como les comentamos, muy cerca de la frontera con España. Así que atención también España. Sí, zona que se ha estado moviendo también bastante. Muchas veces está asociado a la actividad sísmica, así que hay que tomar en cuenta todo esto. Fíjense estas nubes que han ido apareciendo allí, coloridas, muy llamativas. Sí, son los colores de estas nubes iridiscentes recuerdan los colores del arco iris. Y ahí estamos observando las imágenes. De acuerdo a lo que han informado los expertos, estas nubes son el resultado de la luz que emite el sol o incluso la luna en algunos casos. Bastante bonitas, como ustedes observan allí, muy coloridas, como les decíamos. Se están generando entonces los Pirineos, a tomar en cuenta la situación sísmica que se registra en ese sector. Vamos entonces para que revisemos otras situaciones que se han ido generando también en el planeta. Ahí tenemos estas nubes bien coloridas. Sí, la explicación que entregan son la difracción de la luz, que es lo que generalmente explican cuando aparecen este tipo de fenómenos en el cielo, no solo con las nubes iridiscentes, sino que con cualquier fenómeno extraño que aparezca en el cielo. Siempre es la misma explicación. Claro. Tiene la misma explicación generalmente por parte de los científicos, aunque a veces aparecen en zonas que no tienen por qué aparecer. Sin embargo, allí están las diferentes nubes que han ido apareciendo a lo largo del planeta, no solamente en los Pirineos. Se han visto en Chile, en Brasil, en Perú, México, diferentes zonas, y en muchas oportunidades ha coincidido después con un aumento de la sismicidad
en las zonas. Así que hay que tomar en cuenta esta situación que se viene generando con esta aparición de estas misteriosas nubes. Así que atentos con ellos también. Queremos compartir con ustedes, por supuesto, la aparición nuevamente del famoso pez de los terremotos, el pez remo, quien nuevamente hace aparición, esta vez en Baja California. Es un pez que por lo general le cuesta nadar, es un pez de las profundidades. Nosotros siempre en el canal le hemos hecho seguimiento hace bastante años y coincide mucho que cuando aparece hay actividad sísmica en las zonas cercanas a él. Tal como decía la mitología oriental, cada vez que aparece este pez es el anuncio de que algo malo viene, según lo que era esta mitología oriental. Sí, esta vez la aparición de este pez remo fue incluso dicha a través de los medios locales de Baja California, quienes dieron a conocer la aparición de este ejemplar del pez remo que ocurrió en la comunidad de La Ventava, que está ubicada entre La Paz y Los Cabos. Esta aparición del pez remo se dio en esta zona conocida como Rasta Beach y fue captado por la cámara de un turista que se encontraba en un lugar de nombre Kim Enríquez. Él fue quien pudo captar la imagen del pez remo. Así que atención en la zona de Baja California, que también ha tenido bastante actividad sísmica últimamente en ese sector. Así que estar pendientes con la aparición de este pez mitológico, que para los que no saben entonces, generalmente es el que anuncia los terremotos según la mitología oriental. Y muchas veces ha coincidido, las veces que apareció en México, hubo un terremoto en Puerto Rico, desde que apareció allí no ha cesado de temblar en esa zona. Apareció también en Baja California, también coincidiendo con unos terremotos en el lugar, en Filipinas, en Japón. Ha aparecido en muchas zonas que han ocurrido los eventos fuertes. Así que a estar atentos con este misterioso pez que aparece constantemente en las aguas y tiende a morir o a quedarse varado porque le cuesta nadar. Le cuesta mucho poder nadar a este pez. Así que atención con la aparición aquí del pez remo. Vamos a, ahí teníamos las nubes de fondo, las vamos a cambiar. Denme un segundito porque a veces tenemos otra cámara en este momento y me confundo a veces y muevo otra, muevo una que no es. Porque generalmente tenemos otra, pero en este momento no la tenemos ocupada y a veces se me cambia de posición. Es lo que pasa cuando estamos en vivo y en directo. Cuesta más a veces manejar todas las cosas. Bien, vamos con la otra información que tenemos. No se pierdan el reporte sísmico que ya viene porque hay mucha información. Para que estén muy atentos, vamos a repasar las zonas que pueden darse movimientos fuertes. Así que atentos con ello. Volvemos a reiterarles, a los que vienen llegando, síganos en Twitch. Estamos hablando temas que a veces acá en YouTube no los podemos tratar. Así que es importante que nos sigan. Ahí nos pueden buscar también como en el buscador como KL... se me fue el... KL Video 7. KL Video 7. De esa forma, así nos encontrarán. Y también he dejado en la pestaña de comunidad el link directo, ahí pueden ingresar también. Vamos a ir con estos sonidos aterradores realmente. Muchas veces estamos viendo diferentes cosas en el planeta. Hemos mostrado en el canal acá una gran cantidad de sonidos extraños. Algunos le han llamado las trompetas del apocalipsis. En esta ocasión es todo muy diferente. Es algo realmente aterrador porque no se sabe. La gente estaba confundida. Si era un terremoto, si era un trueno. El asunto es que hubo un estallido como una explosión gigantesca. Así que hay que estar pendientes de ello. Vamos a ir a escuchar este video. Ahora sí nos vamos a achicar nosotros para no tapar tanto el video. Y aquí vamos a ir con el sonido y los invito a que escuchemos. Bueno, ahí teníamos uno de los sonidos, como se dan cuenta, es un estruendo bastante fuerte. Díganme por favor si lo escucharon bien, porque acá no, a nosotros no nos llega el audio.
Entonces queremos saber si ustedes escuchan bien el sonido. Por favor, coméntanos ahí lo más rápido posible para poderlos leer, aunque sabemos que siempre hay un lag de ciertos segundos para poder leer lo que ustedes nos comentan. Sí, ¿escucharon ya el sonido? Para que nos comenten ahí en el chat en vivo. Todavía parece que como tiene un... Sí, porque tenemos otro video, un segundo video, que hay otro sonido que también lo captó otra cámara. Eso es bien interesante de ir escuchando. ¿Por qué está pasando este tipo de sonidos tan extraños? Y tan potentes. Sí, porque ya esto es algo realmente aterrador, como les dije. Las personas muy asustadas salieron incluso de sus casas. Sí, la gente no sabía si era un trueno, un terremoto, un cielo moto, incluso llegaron a pensar. Fue ese sonido que los despertó aproximadamente a las 3:26 de la madrugada del 25 de marzo. Y fueron tres sonidos, no sé con cuánto tiempo de o sea, con cuántos minutos de diferencia, pero fueron tres sonidos bastante seguidos. Sí, son los sonidos que se pudieron escuchar entonces. Claro, el primero fue a las 3:26. En algunos medios hablaban de las 3:25, otros de las 3:26 y 3:30. Vamos a escuchar el segundo. Vamos por el segundo video. Atención con el sonido acá entonces también de este video. Vamos a escuchar. Atentos. Así con los sonidos que se pudieron escuchar realmente, muy fuertes, muy aterradores, se oye muy feo, como dicen acá, Gloria Paredes. Sí, la gente salió realmente muy asustada, no sabían qué sucedía y sí, se asustaron bastante. No sabían si era un terremoto, qué pasaba, truenos, muy extraño todo. Sí, un rugido muy aterrador, dicen por aquí. Parece una mala grabación, dicen. Algo no, pero se vio primero el flash o el rayo y luego se escuchó el sonido bastante fuerte. Por eso se cree que provenía del cielo. La gente dice que esto era muy aterrador, venía desde el cielo y que salieron corriendo prácticamente. Sus ventanas cimbraron, se movieron fuerte. Esto ocurriendo entonces en Montreal, en Canadá. Creo que allí también ha pasado algo bastante grave en ese sector. Eso no es un rayo, dice... O un trueno, dijo Alex. Sí, fue algo muy llamativo. Era como una especie de distorsión, de sonido fuerte. No sé qué es lo que estaba pasando en la zona. Realmente llamó mucho la atención este sonido. Y es muy aterrador, porque acá... Parece una explosión. Estamos escuchando el sonido. Lo interesante de esto es que las cámaras registran, las cámaras pudieron captar el momento del fuerte movimiento. Realmente es increíble porque acá es primera vez que nos toca escuchar algo tan poderoso. Así que hay que estar atento en lo que está pasando. No sé qué le pasa a Kane por ahí que está. Estoy buscando algo para arreglar ahí la... Voy a mover un poco la cámara. Eso quería arreglar. Que se movió un poco hacia acá. Y nosotros, como siempre, acá entregándote información de lo que está sucediendo en general. Déjenme un segundito, voy a tener que arreglarlo de otra manera esto, pero
no se canse en este minuto, porque se ha ido moviendo bastante. A ver, como les comentábamos, estamos acá en directo, esto ocurriendo entonces en Canadá. Luego de ello, hoy día creo que ha habido una situación bien compleja en ese lugar. Algo pasó. Y fíjense que estas situaciones se han ido dando en diferentes lugares, pero no con esta potencia. En otros lugares parecía más bien que eran las típicas famosas trompetas del apocalipsis, con el sonido de trompeta que tienen mezclado con otros, o un zumbido que parece en un avión. Pero en este caso el asunto parece una distorsión total de ruido, como si hubiese una tremenda batalla ahí campal en el cielo. Se escuchó muy fuerte y claro, como dicen acá Patricia también. Eso fue en Montreal, en Canadá. Para los que estaban preguntando, ¿dónde fue? Justamente en esa zona, Montreal, Canadá, se da este ruido tremendo y poderoso. Quiero ver la luna en su telescopio, está bellísima, dice Isabel. Bueno, estamos con luna llena. Sí, íbamos a sacar el telescopio hoy día, pero primero entregamos esta información. Sí, a lo mejor la sacamos después. Ahí vamos a ver. Vamos a ver si alcanzamos. Sí, que está difícil la situación, pero vamos a probar más rato. Eso es una explosión, la luz viaja más rápido que el sonido, pienso, fuera de la atmósfera, dice Juan Manuel. Parece rayo, se escucha como un rayo. Sí, que realmente sorprende este sonido a los que vienen llegando, ahí está. Esa es la cámara de seguridad que está al fondo de nosotros. Como siempre acá en KL, trayéndote toda la información de lo que está pasando y con estos extraños sonidos. Bien curioso todo lo que puede pasar. Tormenta geomagnética del tipo G4, dice Irma Guarechi. Suena tormenta, dice Sandokan. Bueno, la gente estaba muy asustada porque muchos pensaban que incluso era un terremoto. Estaban bastante preocupados en esa zona con el extraño sonido que hasta al parecer ahora no hay explicación aún. Que sea satisfactoria por lo menos. Una opción, un meteorito, opción bomba, dice acá Edwin Alvarado. Sí, bueno, los meteoritos también cuando atraviesan el cielo generan una explosión gigantesca. También pueden provocar un evento de ese tipo. Recuerden que hay muchos objetos surcando los cielos. ¿De qué fecha son estos ruidos? Son del 25 de marzo. En la noche del 25 de marzo. La madrugada del 25 de marzo. Allí escucharon esos ruidos. Realmente impresionante. De hecho, ahí en el video aparecía la fecha, pero creo que estamos nosotros entre medio. Si se oyen como voces, dice alguien por ahí en los videos. Bueno, son cámaras de seguridad los que captaron el video y puede ser que hayan voces. Sí, vamos a ir entonces con la información de los sismos para que ustedes estén allí atentos a lo que sucede. Acá tenemos la actividad bastante alta, como ven, un sismo fuerte en Italia de 5.6, se habló en primera instancia, 5.9 en otros medios, el USGS lo deja en 5.5 en Petici, Italia, a 10 kilómetros de profundidad. Se da ese movimiento bastante fuerte en la zona, justamente en el mar Adriático. Sacudió este día sábado 27 lo que es la costa de Italia, y se dejó sentir en varios lugares, magnitud 5.6 según otros medios. Como les dije, la magnitud cambia según los medios que lo van reportando. En este minuto quedó como un 5.5 por el USGS. Ahí están los registros de los primeros movimientos de este temblor en lo que es Italia. Bastante fuerte la actividad sísmica
en la zona. Ya le habíamos avisado que esta zona se iba a empezar a mover el día de ayer por la actividad que se había generado. Estuvimos dando las alertas justamente para estas zonas. Fíjense cómo está la actividad en este sector. Bien fuerte. Es un sismo muy superficial, a solo 10 kilómetros de profundidad. Otros hablan de 5 kilómetros de profundidad. A las 2:47 minutos ocurriría ese sismo. Horario local a las 8:47 minutos. Y ahí tenemos los reportes entonces que se han entregado por parte de las autoridades y la gente a través de los medios del fuerte y potente sismo en Italia. Se ha dejado sentir con fuerza ese movimiento, que ahí lo tenemos registrado por el USGS. Otro sismo fuerte también en el círculo ártico, cercano a Groenlandia, 5.2 la magnitud, y se mueve nuevamente Japón, 5.9 en primera instancia, luego bajaron el sismo a 5.7, se actualiza en lo que es la magnitud del sismo en Tateyama, a 48 kilómetros de profundidad, como ustedes observan allí. Se comienza a mover Petrolia, California, 4.2. Atención, la zona de Cascadia, que empieza a moverse fuerte, viene con bastante movimiento hace bastantes días en ese sector donde está la placa Juan de Fuca, que se está metiendo bajo la norteamericana y podría traer un terremoto mayor. Y fíjense la actividad en toda la zona ya de lo que es California, en la falla, bastante alta. Sismos también en Nuevo México de 3.0, Oklahoma 2.2. Aparición del perremo en estas áreas de Baja California. Atención allí porque se ha movido bastante también. En Iquique, Chile, un 4.5. Sismo también en Puerto Rico, 3.2. Guánica, 2.8. Es la actividad que se está generando en este minuto, más otros sismos menores de 5.0 en Indonesia, 4.9 y 4.7 también en Indonesia. Zona de Vanuatu, 4.8, 4.4 Nueva Zelanda, 4.5 Nueva Zelanda y 4.4 también hay en Nueva Zelanda. Y 4.5 en la misma zona. Es la actividad que arroja lo que sería entonces el Servicio Sismológico de Estados Unidos. Voy a compartir con ustedes acá compartir entonces algunas de las otras imágenes. Vamos acá entonces para que me cargue la página. Ahora sí me cargó ya. Aquí tenemos todas las actividades que se han ido generando también en la zona de México. Ahí tenemos la zona de Baja California Sur, 4.4. Baja California, México, 3.0. Muy movido México, como ustedes ven, sobre todo en esta zona, en Veracruz, en todo lo que es Oaxaca. Hay mucha actividad en estos últimos días. También Centroamérica, algunos sismos que se han ido registrando en estos sectores. Revisamos acá en Ecuador, 4.4. Y 3.9, 4.2 en Perú, con la frontera con Brasil. Guyana un 4.7 el día 26. Ahí está la actividad de Puerto Rico y también las zonas de Guadalupe, que el día anterior hubo un 5.8 en este sector el día de ayer. Acá tenemos la zona justamente de los Pirineos, donde aparecieron las nubes. Francia 2.2, Pirineo 1.9, Pirineo 2.2. Se sigue moviendo bastante España en estas zonas, cercano ahí a Sevilla. También sismo 2.5 en Portugal. Otros sismos en Islas Canarias 1.7, 2.2. Sismos menores, pero allí están constantes en estas zonas. Ahí tenemos el sismo en el mar Adriático de 5.5 en Italia. Y bastante actividad sísmica en ese sector, también en Grecia. Así que estar en prevención en esos sectores.
Sigue la alerta alta para la zona de lo que es México con California y también el área de lo que era esta zona, tanto Venezuela, Ecuador, Colombia también, con Perú y la zona de Chile y Argentina por la actividad sísmica que se ha ido generando hacia la zona de China y Japón. Es muy probable que tengamos actividad en estos sectores y por la otra actividad que se había generado en estas áreas, en las zonas tanto de Perú como es Ecuador, Colombia y Venezuela. Es muy probable que también se muevan esos sectores en esos lugares. Y así que atentos también allí Argentina con Chile por la actividad que se está generando. Y estar atentos con los volcanes dormidos que vienen despertando. Ahí volvemos a estar con ustedes La en nave. pantalla. A ver si podremos leer algunos de los comentarios. Respecto al sismo de Italia, para recalcar un poco ahí, no hubo daños según se está reportando a través de los medios oficiales. No hubo daños a personas, así que eso también es importante. En otros medios hablan del sismo que fue a las 14:47 horario local. Es lo que se registró entonces respecto al sismo en Italia. Voy a leer algunos comentarios, voy a buscar acá la información de Se ustedes. vio un halo solar en Chillán, me parece. Que, ah, sí. A ver. No. Se vio un halo solar en Santiago. Acá en Chillán, Ahora sí. Ñuble se vio, dice Lucía Parra, un halo solar. Hoy día, como estamos en cuarentena, nosotros no salimos, nos quedamos Igual encerrados podríamos haber salido a mirar al al patio, por jardín, lo pero menos. no salimos. No salimos. Voy a buscar si aparece algo del Gracias halo. por mantenernos informados, nos dice Beatriz García. Estamos cada día nosotros llevándote la información y con todo esto de lo que ocurrieron, los ruidos extraños, si llegaste tarde, después puedes escuchar esos sonidos porque están aterradores, más toda la información que hemos entregado acá en el canal. Atención también con la actividad sísmica que se viene desarrollando en este último tiempo y todo lo que está sucediendo en general. Vamos a buscar ahí a ver si aparece el halo que nos dicen ustedes. 24 de marzo veo. Hay otra cosa que En les tenía que compartir también. Puebla, 26 de marzo. Y voy a compartir con ustedes eso el día de ayer. Estaban con halo solar Ajá. entonces. Voy a. Sí, el Pacaya está humeando, dice Arturo. Y el volcán Pacaya continúa con mucha actividad. Todavía lleva 50, más de 50 días. Muy activo el volcán Pacaya. Sí, otra cosa que quería compartir con ustedes. ¿Qué saben ustedes del apagón del 29 de marzo? Pregunta Lucía Parra. Bueno, yo sabía del apagón del día de hoy que se iba a realizar en todo el mundo, de las 8:30 hasta las 9:30. Había un llamado A por apagar el las típico luces, apagar ¿cierto? las luces a nivel mundial. ¿Era hoy o Sí, 29? era el día de hoy el llamado. Apagón. Bueno, Sí. acá tengo una imagen importante de una alerta sísmica que es necesaria que ustedes la tomen en cuenta, porque justamente las zonas que están marcadas con más colores son las zonas que podría verse afectada con terremotos o bastante actividad sísmica. Así que atención ahí las zonas de Perú, hacia Ecuador también, las zonas que estamos observando ahí con rojo también, lo que está con negro, de igual forma son estas situaciones que se están dando en la ionosfera, que la están captando los satélites, entonces generalmente se dan en unas zonas, pero hoy están marcadas prácticamente en todo el planeta, fíjense hacia la zona de Indonesia, Japón, donde ya se está moviendo. Atención con esas áreas. También está la marcación acá hacia las zonas de lo que son este otro lugar, como ustedes ven. Ahí tenemos entonces la zona de Australia, muy marcado. Indonesia, Japón, como les dije. Hacia todo este sector del Océano Índico. Atención con esa área. Justamente acá muy marcado en rojo hacia estos sectores, más hacia España. Toda esta área de Chile, incluyendo, podría ser también ahí Hawái, los puntos más abajo, atención allí, y la Sandwich hacia esos sectores. Es decir, estamos muy, muy marcados con demasiada actividad sísmica en este preciso instante. Acá está buena para meter ruidos hoy día.
Estamos acá. Suena la silla. Vamos entonces a apoyarnos ahí con los likes, como dice Edwin Alvarado. Bueno, eso del que habrá un apagón, un corte de internet. Pero no, el llamado a apagar la luz o desconectar sí. Los aparatos electrónicos, algo así. Sí, pero hay muchas veces que la gente cree que va a haber un apagón a nivel mundial, que algo va a suceder, que algo va a apagar todo. Bueno, podría ocurrir si nos llega una tormenta geomagnética potente. Obviamente podría causar un apagón general, bien grande. Hola amigos de KR, gracias por sus noticias, nos dice acá María Carolina López. Saludos para María Carolina. Me gusta el canal KL Videos porque da mucho énfasis a Puerto Rico, dice Anonymous. Sí, bueno, aquí a la gente le gusta harto que nombren a sus países y las cosas que ocurren sí. En ellos. Generalmente hemos nombrado, nombramos generalmente todos los países, lo más que podamos, donde ocurren más eventos, por supuesto, sobre todo con la actividad sísmica. Hay países que a veces como Uruguay, Paraguay, no aparecen tan nombrados porque no hay tanta actividad sísmica, son países afortunadamente que están libres de los sismos, así que deberían estar contentos por eso. Por no aunque, salir tanto. Aunque no están muy libres de las lluvias y las tormentas que son muy fuertes, claro, allá en esos lugares. Y de los vientos también, que a veces son bastante fuertes, no tanto como un huracán, pero sí llegan a ser muy fuertes. Hilda nos saluda desde Tucumán, Argentina. Estamos leyendo algunos comentarios. ¿Y qué opinan ustedes de los ruidos que escucharon? Que estaban bastante misteriosos, muy fuertes. Mientras van llegando más personas, aprovecho de invitarlos ahí a que nos sigan en Twitch. En Twitch, sí. Búscanos como KL Video 7, así aparecemos. En la pestaña de comunidad hemos dejado el link. Así tanto en KL Te Lo Dice como en KL Videos, así que búsquenlo. No se pierdan porque hay información ahí que vamos a ir entregando muy importante. ¿Cuál es el supuesto sonido? Bueno, ya pusimos el sonido, así que los que vienen recién integrándose pueden devolver el video y poder escuchar el sonido. Realmente aterrador el sonido, así que tienen que escucharlo. Parece una bomba atómica, dice alguien por ahí, Miguel. Sí. Elizabeth nos dice, me gusta KL, soy de Puerto Rico. Me encanta la información de este canal, es adictivo, dice Yadira Bartolo. Saludos, Yadira. A veces se me pasan los nombres. Entré muy tarde y no pude escuchar los ruidos, dice Sonia Rodríguez, pero puede poner el video desde el inicio y así escucha toda la información que entregamos, incluido los ruidos. Sí, ahí Felipe Padilla nos está contando de una situación delicada que se está viviendo. Acá en Chile, en sí. Chile. Hoy a mí me desconcentró eso mucho porque justo empezamos el canal, o sea, el directo, y la gente empezó a comentar eso de que habían atacado a un periodista bastante conocido acá en Chile, entonces que hayamos llegado ya a ese... Es terrible la situación que se está viviendo. Claro, haber llegado a ese punto me parece bastante preocupante, de que ya estén atacando a los periodistas. Es una cosa bastante delicada. Bueno, en general, los países están muy, muy... ¿Cómo podemos decirlo? Están muy agresivos. Las personas en general están con una agresividad tan grande que asombra un poco lo que pasa en nuestro planeta. La situación se ha tornado... Sí, el equipo de Canal 24 Horas TVN fueron atacados por terroristas, nos escribe Felipe Padilla. Iván Núñez es el periodista reconocido en Chile, se encontraba y fue herido también, pero me parece que está fuera de peligro. Hay otra persona que iba junto a Iván Núñez, que es el camarógrafo, que me parece que está grave. Recibió disparos en el tórax, nos comenta aquí Felipe Padilla. Claro, yo había leído que la persona que iba con él, que era el camarógrafo, es el que está más grave. Bueno, situaciones tristes que se están viviendo en general. ¿Dónde fueron los ruidos? Pregunta Fabiola. Bueno, como estuvimos comentando, en Montreal, allí fueron los ruidos en Canadá. Los pueden encontrar ahí en el canal, revisar el video porque están todos, lo dejamos registrado, por supuesto lo podrán ver nuevamente. El asunto es que la televisión se está enfocando mucho en distraer a la gente, generalmente no le está mostrando lo que está pasando a nivel mundial con los desastres naturales, con todo lo que se está viviendo, es difícil. Así que acá estamos los medios como nosotros, que tratamos de llevarte información que no está tan sesgada, tan apegada a lo que le den orden otras personas de lo que pueden o no pueden decir. ¿Vieron la luna? Está hermosa, nos comenta aquí Mónica Villegas.
Sí, miramos la luna y teníamos ganas de hacer una transmisión en vivo sobre la luna. Si queríamos transmitir ahí en directo esta luna. Acane y Luis, Panamá te saluda y dice Cristo viene, dice Adelina. Saludos ahí a Canadá también y a la gente que está sufriendo con tantas cosas que están pasando. A Panamá era, ¿no? Canadá. Sí. Panamá. Saludos a Panamá. Seguimos leyendo entonces. Háganlo viral, como dice Edwin Alvarado. Muy lindo el video de la naturaleza, nos comenta Daniel Montesinos. Sí, ahí pueden verlo en que Ale te lo dice. El video del zorro ¿Del está muy zorro? lindo. También subí un video del zorro a mi canal de Akane. Hace unos minutos, un poco antes de comenzar este video. Sí, ahí Akane también grabó el zorro. Sí, lo grabamos. Son distintas tomas del mismo zorro, pero distintas grabaciones. Sí. Es que nunca sabemos lo que en realidad pasa, dice Brujita. Son detonaciones para hacer búnkers, nos comenta Yadira. Meteorito, dice Verónica. El dragón rojo avanza sin piedad, nos comenta Irma Guaretti. Claro, Así el dragón parece. rojo avanza. No se detiene. La gente vive muy engañada con esto. Es fácil engañar a las personas ¿Tienes con canal? Acá le ilusiones. dice Marta Brujo. Bueno, mi canal es el del que escribo hoy. A veces subo, hace un año que no subía nada. Ese es mi canal. Ah, no, ¿verdad que ahora ya no se puede uno ir al canal cuando uno comenta en el chat? No. Antes uno entraba y se iba al canal directo desde el chat, ahora parece que ya no se Pero es puede. fácil buscarte porque te buscan como Akane W. Sí. También nos escribe Lucía Miranda. Saludos chicos desde Nueva Jersey. Dios los bendiga. Nos escribe Lucía Miranda. Saludos a Lucía Miranda. Háganse miembro del canal. Ahí dejé el link del botón Hazte miembro. Está en azulito arriba de ustedes en el chat en vivo. Presionen allí y pueden obtener su insignia DKL. Gracias chicos, me gusta cómo explican todo muy detallado, nos comenta Blanca Rankin. Muchas gracias a Blanca por sus palabras. Vamos leyendo algunos En el comentarios. sur de Chile la luna está preciosa, muy Sí, brillante, está nos muy linda comenta la luna. Miriam. Sí, estamos con luna llena. Hoy era la luna llena de marzo. Desde Sinaloa también nos saludan por ahí Alfa. Se me pasan algunos nombres. Eso, la luna llena de gusanos. Así se llama la luna de esta vez. La luna llena No de me podía gusano. acordar. Vamos a sacar el telescopio y lo vamos a ir a grabar. Sí, vamos a ir con la Sí, luna pero de la gente gusano al generalmente tiro. no les gusta ver la luna. Son muy pocos los que llegan cuando hacemos los directos de la luna. Siendo que es fantástico poder observar con telescopios que no estén ahí. Que no sean ni de la NASA ni de otros lugares, sino que nuestros, Un apuntando a la luna. pescadito para Simba, dice Chleila Galvez. Bueno, sí, yo le di pescadito a Simba delante porque estaba yo comiendo pescado y comió. Comió Simba también. Acá se vino el frío, nos comenta Marta Brufao. Bueno, acá hizo calor durante el día y ya después bajó un poco la temperatura. Sí, lo que pasa es que en Chile al parecer el clima ha cambiado totalmente. Los días muy calurosos, pero las noches y las mañanas frías. Es un clima distinto al que se conocía antes. Generalmente cuando hacía calor, esa temperatura permanecía y las tardes eran tibias. Hoy en día el asunto es como si estuviéramos en el desierto. Calor en el día y de repente la temperatura baja totalmente. Vayan a ver la luna con el telescopio, dice alguien por ahí. A ver, ¿quién se quedaría si más rato instalamos el telescopio? Porque hay que instalarlo, nos vamos a demorar como una hora más o menos en instalar todo. ¿Quién ¿Tú vería la crees? ¿Una luna? hora? No, no tanto. 20 Sí, minutos. yo creo que más o Ah, sí, menos, sí, ya. una hora más o menos. Puede ser. Chile, pronto termina la prueba y volverá a la normalidad, dice Leonardo Segura. Bueno, ojalá y volvamos pronto a la normalidad, es lo que todos queremos. Sí. Al parecer, como dijo un científico, ya nada será igual que antes, nada será normal, todo ha cambiado a partir de esta pandemia, ya el mundo no es el mismo, lo han dicho varias personalidades. No creo eso yo. Yo creo que sí vamos a volver a la normalidad en algún momento. Ellos dicen que todo va a ser diferente porque incluso los trabajos ya van a cambiar,
a través del teletrabajo. Eso puede ser, sí. Va a cambiar todo ese tipo de situaciones. Hay hartas cosas que se pueden hacer con teletrabajo. No es necesario que la gente esté en un determinado lugar. Es lo que acaban como de descubrir, entre comillas, estas personas, que no es necesario entonces ir a trabajar, sino que más bien se puede hacer el trabajo desde casa. Sí, yo quiero, dicen acá. Yo me quedo, dice, sí, Karen. Muy pocos dijeron que se quedaban. Muy pocas personas se quedaban a ver la luna, así que parece que no va a haber video. ¿Quiénes de acá nos han seguido en Twitch? Me gustaría saber de los que están aquí en el programa. Sería interesante también saber si nos siguen o no nos siguen. ¿Qué nos comentan ustedes? Por favor, amigos? La luna, dice Irma Guarechi. Afuera hace mucho frío, linda, para salir a ver la luna. No, acá no hace frío. Lucía Miranda, muchas gracias por el super sticker. Se agradece el aporte. Muchas gracias, Lucía. Quiero gracias. Luna, dice Jorge. Damos las gracias entonces a Lucía por ese super sticker. Ahí va con el bracito vendado. Así que me quedo, dice Elizabeth. A lo mejor está lesionada, Lucía. O a lo mejor fue el monito. Vamos. Hay que hacer viral todos los videos, dice Taurus. Sí. Y ayúdenos a difundir. De hecho, en Twitch hablamos de un tema interesante, porque estuvimos hablando de una estructura que no es cualquier persona los que hablaron, sino que dos científicos que aseguran que encontraron una especie de objeto extraterrestre enterrado ahí en el fondo del núcleo de la Tierra. Son estudios que se atrevieron a soltar algunos científicos, y está bien interesante el tema que planteo allí, así que pueden ir a escucharlo después en Twitch, a ver si les puedo dar el link aquí para que nos sigan en el canal. Les voy a dejar, porque ya tenemos 21 seguidoras, así que queremos aumentar. ¿Cuántos somos? 21 somos ahora, sí. Ya, 21 seguidores. Así que necesitamos ahí el apoyo de ustedes para tocar más temas. Lucía Miranda nos comenta que tiene un tendón roto del hombro, así que por eso el emoji lesionado, porque ella también tiene una lesión, así que una pronta recuperación para Lucía. Sí, esperamos que se recupere muy pronto. Yo me quedo a ver la luna, dice Victoria. Sí, me quedo, dice Yadira. Yo también, dice Tita Muñoz. Ahí les mandé el link para que ustedes nos puedan buscar, para colocarlo bien. Ahí sí, ahí está el canal de Twitch, todos nos pueden seguir y también participar ahí, porque vamos a tocar otros temas que a veces acá no podemos hablar, así Jessica que no se lo pierdan. Jessica nos comenta que hoy ella nos empezó a seguir en Twitch. Excelente, gracias. Yo también me quedo, dice San Juana Beltrán. A ver. También me quedo, dice Lucía. Lucía Miranda dice que se queda también. Lucy dice que sí. ¿Qué saben del terremoto ocurrido hoy en Japón? Bueno, hablamos de ello. Sí, en el reporte sísmico hablamos sobre el terremoto. 5.9 y bajado luego a 5.7 es el movimiento que se registró en Japón. Leida también nos saluda desde New York. Escribe muy rápido, dice Ángel Barrios. Estoy tratando de leer los comentarios porque pasan rapidito. Aterrador el sonido, dice Jardín ahí. Está escuchando los sonidos en este minuto. Así, hay gente que va. Sí, en la luna a veces se ven cosas extrañas, así que sería interesante tal vez sacar el telescopio y apuntar. Pero ya son las 12 de la noche, tendríamos que despedirnos y tratar de sacar el telescopio a ver si se puede ver algo. Si es que funciona la conexión también. Ah, sí. Estoy en Dallas, miremoslas por favor, dice Rosa. Buenas noches, nos dice Nidia. Interesante sus reportes, nos decían por ahí, pero no alcancé a leer bien. Yo me quedo, dice Paul. Volveremos a la relativa normalidad, pero no seremos los mismos, dice Irma. Sí, vamos a estar todos con más ansiedad, yo creo.
Betty nos saluda desde Ecuador. Se quedan para... ¿Qué pregunta, John Castor? Es para mirar la luna llena con el telescopio. Para eso. Pero vamos a hacer otro directo, sí. Hoy es mi cumple, dice Nidia. Feliz cumpleaños, Nidia Mendoza. Que lo pases muy bien en tu día. Feliz cumpleaños, Nidia. Veo por ahí a Tita Muñoz también. A Irma Guarechi. La luna Porfi nos dice. Linda la luna en Montevideo. Último minuto, según un nuevo informe epidemiológico, Chile tendría un total de 1,000,000 de personas ya sumando desde que comenzó la pandemia. Sí, ya estábamos pronto, estábamos casi en los 900 y algo, así que ya debemos haber llegado a la meta del millón. Ustedes, KL, ¿qué saben del planeta que han descubierto dentro de la Tierra? Dice, ¿será verdad esto? Nos dice María Jara, justamente lo que hablamos en Twitch, hablamos de ese tema, así que vayan a ver ese video que les, por eso les estaba explicando de lo que habían encontrado en el centro de la Tierra. Esto lo dicen dos científicos, no cualquier persona, por lo tanto, ahí están en un dilema bien grande de lo que pudieron encontrar. Está bien interesante eso. Yo soy Libra y la luna está en Libra, dice Felipe. Ah, sí. Muy brillante la luna, dice Katy Hernández. Yo Bill sigo Gates, en Twitch, dice Thais León. Bill Gates anunció epidemia peor. Dijo alguien por ahí o Bill Gates anunció una epidemia peor o amenazó con ello, pero me queda claro que nada fue por naturaleza, sino que ha sido algo provocado, dice Alfa. Sí, nosotros estuvimos hablando de eso, ¿cierto? Desde que comenzó casi la pandemia. Así es. Del tema de si fue algo provocado o no. Bueno, de hecho nosotros hicimos un video el 2018, antes que comenzara todo, anunciando ahí el asunto, o sea, hablando de Bill Gates, que hablaba también de que se venía una pandemia grande y todo eso. Claro. Y además también subimos unos videos que habían unos códigos secretos muy extraños, los estuvimos analizando y también hablaban de algo similar, de que había que quedarse detrás de la ventana, de que no se iba a poder salir. Eran códigos bien extraños que también hacían presagiar como que algo venía. Así que estaban bien interesantes y son videos que lo hicimos 2017, 2018, antes que ocurriera absolutamente todo. Sí, es que Bill Gates está hablando de que se viene una pandemia desde ya el 2015, así que si uno busca información antigua, encuentra todas esas cosas. Ay, estoy silenciando a la gente que molesta. Vamos entonces a despedirnos, sí. A ver si es que alcanzamos a instalar telescopio, si no, vamos a ver qué sucede. Pero estén atentos, activen la campanita los que no están suscritos para que les llegue la notificación de que estaremos en directo. Así que atención con ello, a ver si logramos captar algo en la luna, que a veces se ven incluso, una vez que estábamos grabando, las personas quedaron impresionadas porque se pudo captar una especie de 4 pirámides en ese sector, así que fue impresionante. Sí, como una estructura bastante curiosa que captamos en esa oportunidad. Y ahora como está la luna llena, ojalá que podamos captar algo. Sí, así que vamos a ver qué podamos hacer en ese instante. Compartan por favor este video. Agradecemos a la gente que está junto a nosotros en este día. Un abrazo grande y hasta pronto. Revisen los sonidos si llegaron tarde. Ahí están todos registrados, los mostramos para que ustedes también los escuchen porque fueron grabados también por cámara lo que pasaba en el momento.